nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Buenas noches, amigos de La Defensa, 6 de abril de 2023. Hoy es un día especial. Hoy cumplimos un mes al aire y lo vamos a celebrar con ustedes porque, por supuesto, hacer periodismo es el sine qua non de este espacio informativo. La base, servirles a nuestra audiencia con información de calidad es lo que hacemos y lo que vamos a hacer si ustedes nos siguen permitiendo llegar a las ventanas de sus hogares a través de sus dispositivos y laptops. El periodismo digital es de verdad un reto para las personas que nos dedicamos a esto. Mantener la calidad también es difícil, pero aquí estamos, luchándola junto a ustedes para llevarles la verdad, para defender la verdad con periodismo. Para presentar este especial maravilloso, quiero agradecerle a todo el equipo de La Defensa, Gabriel Martínez, al mando de este espacio, Alan Panchanak, nuestro productor y asesor general de todo lo audiovisual que ven, Mario Ávila en sonido, junto con Jonathan Bedón, que es nuestro productor asistente en cabina. Tenemos a un equipo de periodistas maravillosos, comandado por Mercy Castro, por Teresa Menéndez, a quien nos trajimos de grandes medios de comunicación. Donald Díaz, que está empezando su carrera, pero que tiene todas las ganas de hacer periodismo comunitario de calidad. Y al equipo se suma, por supuesto, nuestro equipo audiovisual con Carlos Escalante en diseño y Galo Avecilla en edición de video. Sin ellos no sería posible nada de lo que ustedes verán esta noche en lo mejor de Contralanza. Vamos a empezar, por supuesto, con las noticias que marcaron este mes al aire y, por supuesto, de la voz de Donald Díaz. Empecemos con las noticias. Guayaquil amaneció con atentados y varios intentos de atentados en medios de comunicación. El sismo registrado el día sábado deja 13 fallecidos, 484 heridos, 205 viviendas damnificadas y al menos 90 destruidas. Una ola de secuestros amenaza la tranquilidad de los ciudadanos de todo un país. Las cifras de femicidio demuestran que las mujeres que más reciben flores en el país están muertas. La policía encontró alrededor de 500 proyectiles en el atentado que se le realizó al líder de los choneros, Junior Roldán. Un tribunal negó el habeas corpus preventivo al expresidente Lenín Moreno. Se espera la acumulación de agua en las avenidas de Guayaquil por el desbordamiento del río Guaya. Humo blanco para el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Se registró un atentado contra la directora del Centro de Privación de Libertad del Litoral número 2. Jaime Ruiz, presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, indicó que el estadio Atahualpa será demolido por haber cumplido su vida útil. En Ecuador se registran 22 desaparecidos por día. En medio de la polémica fuga de María de los Ángeles Duarte, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentó una acción de protección contra la Asamblea por el proceso de juicio político. Muchos docentes aseguran que están siendo visitados por bandas de extorsionadores. Que alguien piense en Alausí. Al sentimiento de luto y la necesidad de techo de las personas damnificadas por el deslave, se suma la falta de agua y el desabastecimiento de la zona. Varias universidades públicas y privadas rechazaron la última decisión del presidente Guillermo Lasso en cuanto al porte de armas para la defensa personal. En completo hermetismo, este día martes fue retirado el cuerpo de Rubén Chérez. Al menos 4 vehículos pesados quedaron en el agua tras el naufragio de una gabarra en el muelle La Fragata. Varios sectores comerciales, entre ellos el turístico, rechazan la nueva medida del toque de queda anunciado por el presidente Guillermo Lasso. En medio de escándalos políticos, el presidente Guillermo Lasso posesionó a Wendy Reyes como la nueva secretaria de Comunicación. Y entre otras noticias, al fin, luego de varias postergaciones, el buque Runde que trae la draga arribó al río Guayas.
Bien, esos fueron los hechos más relevantes de este mes al aire. Como ustedes saben, somos un espacio digital informativo que, además de entregarles la coyuntura, también hacemos nuestras propias investigaciones, algo muy difícil de encontrar en otras propuestas de este estilo. Nosotros nos marcamos por periodismo de verdad, por periodismo de investigación que, por supuesto, ha calado hondo en este corto tiempo que tenemos al aire. Este es el resumen de nuestras investigaciones más poderosas presentadas en Contralanza. Hablemos de atracos inmobiliarios. Hablemos de Ispol, nuevamente Ispol a la palestra. La defensa ha accedido a un contrato de 14 millones de dólares gracias a su equipo de investigación coordinado por Mercy Castro. Estos 14 millones se utilizaron para la construcción de 200 casas en Montecristi, que hoy están en abandono. Sorprendidos. Es solo el comienzo. Aquí hay un personaje clave. El gerente general de la compañía inmobiliaria que ganó el concurso a dedo, o sea, no hubo concurso, se lo adjudicaron directamente, es nada más y nada menos que Darío Herrera Falcones. ¿Les suena ese nombre? Es el ministro de Obras Públicas del gobierno de Guillermo Lasso y también fue ministro de Vivienda. Porque de vivienda parece saber bastante. 14 millones de dólares en un contrato inmobiliario que ha resultado un fracaso. Sin embargo, esto a él no lo inmuta. Hasta le causa risa. Pueden verlo ustedes. Y entregamos nosotros 200 viviendas por 70 mil dólares cada una, 14 millones de dólares, con obras de urbanización, áreas comunales, piscina, jacuzzi, canchas de fútbol, hasta iglesia. En medio de tanto despilfarro, por supuesto que no faltan los indignados. El director general del ISPOL, coronel Renato González, nos ha dado su versión. No hay un responsable al que señalar aún, pero la entidad ya tiene abierto un peritaje. Veamos qué nos cuenta. De lo que yo conozco en la Comisión de Inversiones de la época y en la Dirección de Riesgos de ese momento, se hizo un análisis muy básico. Somos un equipo de investigación periodística que llegó a defender la verdad. Somos la defensa. No te pierdas nuestras investigaciones. Hablemos de camaroneros inconscientes. Se supone que Manglares Churut es una zona de reserva desde el 26 de julio de 1979 y ya en el 2007 se advertía de la tala de al menos 56.000 hectáreas de manglar de acuerdo a un estudio que realizó el sistema Clearsen. El Ministerio del Ambiente ha confirmado que en esa zona de reserva trabajan 30 empresas camaroneras. Y dice también que ninguna ha notificado de la extensión de sus límites. Pero lo que encontró la defensa en la zona fue realmente devastador. Como si de una herida abierta se tratase, las huellas que deja la tala de manglar se extienden a lo largo del perfil de los esteros que se funden como venas sobre la reserva. Son extensas áreas de tierra donde antes hubo manglar y hoy hay
para un sector de cangrejeros cuyo recurso habita únicamente en este ecosistema, solo hambre. Es porque nos están quitando el territorio, pero, o sea, son sectores que nosotros trabajamos, de eso vivimos nosotros, del recurso cangrejo. Y usted sabe que al destruir los manglares nos están quitando la fuente de trabajo de nosotros, lo que vivimos día a día nosotros, que es la recolección del cangrejo. Y un cangrejero hasta ahí en ese entonces cogía 6 atados de cangrejo. No se trata solo de tala de manglar. Estamos hablando de vulnerabilidad, de delitos que atañen a los principios más básicos de un ser humano, como el libre tránsito, el acceso a la vivienda por ocupación de tierras ancestrales, la contaminación de cuerpos de agua e incluso delitos que apuntan contra la vida. Las empresas camaroneras que han sido señaladas por tala de manglar y cuyo hectareaje se desconoce son Álamos, Agli Pesca, Export Cambrit, y hay otras zonas de tala que el Ministerio del Ambiente no identificó como empresas, pero sí le dio nombre a los sectores donde se encontró la tala. Sector Bypass 3, Sector Churute, Sector Tierra Nueva, Sector Bypass 3, Churute. Estas no presentan datos en la Superintendencia de Compañías. Nosotros detectamos, no en esta administración, en administraciones pasadas, que lo que sucedía era que también estos actores ilegales afectaban un área de manglar para construcción de infraestructura camaronera, una de las tantas formas por las cuales se afecta. Y luego acudían a Subsecretaría de Acuacultura para pedir la actualización o renovación de su acuerdo ministerial que lo faculta a ejercer la actividad de dicha área. Concesión. Okay. Y pedían una revisión y pedían que un técnico haga una nueva inspección in situ para hacer una actualización de los linderos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Blanqueaban el área talada. Entonces, si nadie los denunciaba que había una tala ahí, nosotros hemos visto informe técnico que blanqueaba, entre comillas, esa zona. Es decir, camaroneras que tenían 40 hectáreas pasaron a tener 80. Los camaroneros exportaban $800 millones al año. Hoy, esa cifra asciende a $5 mil millones. Soy Blanca Moncada y esta es una investigación más de La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Hablemos de desgracias que sí pudieron evitarse. La probabilidad era de que les había expulsado a la quebrada y se fueron contra la peña y luego cayeron hacia abajo. Una catástrofe que nunca se pensó. Ya no hay ni una persona, fueron saliendo toditos. Cada día me levanto y salgo acá a la balustrada y veo allá y es una pesadilla. Porque no sé por qué la naturaleza se ensaña con los más pobres. ¡Qué impotencia, qué duro! Ya no tengo ni lágrimas, ya no tengo ni qué hacer. He pasado sin comer de la desesperación. A casi 4 horas de Guayaquil está ubicada la UCI, la ciudad recién herida por un alud que fue noticia en todo el país. Es el cantón con mayor extensión de la provincia de Chimborazo, con un total de 1.696 kilómetros cuadrados en su superficie, y que acoge una parroquia urbana y 9 rurales. Alausí es más que su desgracia. Además de su riqueza natural, con valles y cordilleras que la rodean, es considerado un pueblo mágico desde 2019 por tener 5 patrimonios. Allí habitan 64.000 habitantes. Solo 21.000 están en la cabecera cantonal, con nombre también a la UCI, que hoy llora a 27 fallecidos oficiales y otros más de 60 desaparecidos en la catástrofe. Aquí estaba Nuevo Alausí, un barrio de unas 160 casas, de las cuales 57 quedaron totalmente destruidas por el alud del 26 de marzo de 2023. Duelen las pérdidas. La montaña se llevó consigo la vida entera de medio centenar de familias. Lloran muertos algunas emblemáticas, como los Alvarado, los Caranqui, los Morocho, los Izataxi, los Paredes, los Llanes, los Moina, los Lema, los Peña, los Yunga.
estos dos últimos grupos familiares perdieron cada uno a 11 de sus miembros. Pudo evitarse este dolor. La defensa accedió a varios informes de diferentes entidades que ya advertían de la posibilidad de un alud. De hecho, hay denuncias ciudadanas en redes que datan desde diciembre del año pasado. Vamos con los oficios. En el 051 y el 106, el municipio de Alausí advertía a inicios de febrero de 2023 sobre la presencia de grietas en la carretera Panamericana en el tramo E35. Ese mes, entre el 15 y el 17 de febrero, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos realiza una inspección de campo y concluye que los sectores Casual y Aiput se encuentran asentados sobre un antiguo coluvial susceptible a movimientos de masa, que el movimiento de masa se encuentra en estado activo y que hay presencia de grietas de hasta 21 metros, que el mal aprovechamiento de los recursos hídricos como fuentes de agua para consumo doméstico o riego han saturado el terreno y que no existe alcantarillado en la zona de Casual, por lo que los pozos sépticos ya han cumplido su vida útil y también conllevan un riesgo. El 19 de febrero de 2022, el Secretario Nacional de Gestión de Riesgo, Cristian Torres, en una resolución determina un nivel de amenaza alta en los barrios colindantes, un total de 247 hectáreas comprometidas. Declara alerta amarilla. Ese informe incluye a la casi desaparecida Nueva Alausí. Que no es la hora de buscar culpables, dice el presidente. Que él hizo lo que pudo, dice el alcalde. Que ya estaban los informes hechos y con eso su trabajo, dice Riesgos. Que están brindando todo el contingente, dice el gobernador de Chimborazo. Alausí, en cambio, grita por justicia. Grita que le duele el alma mientras con las manos, las palas y los picos se desesperan por hallar a sus muertos. Grita que se le fue un barrio, que los vecis ya no llegarán a saludar y que no es justo que se los olvide de esta manera. Y esa fue la historia de una catástrofe. De aquí, de Alausí, una ciudad con 200 años de historia y de memoria. Una ciudad que hoy llora a más de 80 personas muertas, que no ha podido enterrarlas de manera adecuada, que las familias aún esperan respuestas y que deja a muchos hogares sin techo. Las autoridades pudieron prever esta desgracia, saquen sus propias conclusiones. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Allí lo tienen ustedes, desde administración pública hasta corrupción e incluso falta y vulneración de los derechos más básicos de las personas que trabajan en el manglar, por ejemplo, y gasto público como lo que presentó Mercy Castro en ISPOL. Las investigaciones continúan y esto recién empieza. El trabajo que hicimos en Alausí sin duda dejará marcado un precedente de lo que se vivió y se vive aún en ese cantón. Ahora presentaremos a los invitados que estuvieron en Contralanza en vivo y de lujo, por supuesto, siempre guardando el equilibrio, desde ministros hasta exministros, funcionarios públicos, representantes de partidos y movimientos políticos. Esto es lo mejor de nuestras entrevistas. Esos perfiles que han llegado al gobierno vienen arrastrándose desde su experiencia en lo privado, ¿no? Porque al día de hoy vemos también a ministros y gestores dentro de lo público que no reúnen cualidades o capacidades apropiadas para poder desempeñarse dentro de la cosa pública. Y yendo ya un poco hacia lo que refiere el contexto del juicio político, hay algo interesante en esto a resaltar y es que el presidente ha demostrado ser a lo largo de este tiempo un mal gestor público y a la vez un pésimo político. Como primer elemento tenemos los audios que se filtraron entre las conversaciones del señor Danilo Carrera, Rubén Chérez Pagioni y el señor Hernán Luque Lecal. Otra prueba que tenemos son 40 denuncias que presentó el CERCOT
por contratos con irregularidades en las empresas públicas que fueron presentadas en la Fiscalía General del Estado. Otro elemento probatorio que tenemos es la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, no solamente en el caso Encuentro, sino también en el caso de Petroecuador, por delitos también como concusión, cohecho, peculado. Tenemos también, adicional a eso, los exámenes de Contraloría que determinan responsabilidades penales en el caso específico de la empresa Flopeda en la contratación con Amazonas Tankers, que por cada alquiler de buque existe sobreprecio por más de 5 millones de dólares. Ha puesto en riesgo la paz, la estabilidad democrática, la seguridad, porque prefirió ocultar un informe del caso León de Troya para proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, la mafia y el narcotráfico. Entonces, si estos legisladores quieren de esta forma vender su voto, hacer una transacción política, para el pueblo y la historia quienes los juzguen. Bueno, yo soy la persona que propuso el primer proyecto de reforma a la ley de armas. La ley de armas data de 1980, en la época de la dictadura, y que fue un proyecto que tuvo tal trascendencia a nivel nacional que se constituyó incluso en la propuesta de seguridad del entonces candidato a la presidencia de la República, hoy presidente, el señor Guillermo Lasso. Los delincuentes están más armados que nunca. Entonces, ¿qué ha pasado con la práctica desde el 2009? Sin duda, los delincuentes siguen armados, los buenos ciudadanos no pueden tener ni siquiera en sus casas un arma, esa es la diferencia entre tenencia y porte. Creo profundamente que esto va a ser una solución no total al problema, por supuesto que no, pero una solución importante. Los acuerdos bajo la mesa se dan, o sea, si nos hemos dado cuenta a través de toda la historia de nuestro país, hay personas que son gobierno y hay quienes están detrás del gobierno siendo el poder. O sea, son el poder detrás del poder y hoy no han podido ni siquiera disimularlo, y podemos ver con el correísmo y el Partido Social Cristiano, con Nebot, cómo pasan de teléfono todo el día conversando, llegando a acuerdos, y eso se ve evidenciado en este momento de una forma tal que ya la ciudadanía se da cuenta del acuerdo que tienen, y este acuerdo lamentablemente no está respondiendo a las grandes mayorías. Efectivamente, la posibilidad de liberalizar el porte de armas, porque es importante precisar este tema. Es una vieja lucha del Partido Social Cristiano, pero más allá de aquello, en este momento la discusión pasa por si es pertinente o no en función de lo que estamos viviendo como país y como sociedad. A mi juicio, el problema no pasa, Blanca, por las armas que puedan llegar a ser formales, pasa por lo informal, por cómo están entrando y el poco control que tenemos, que inclusive cuando tú comparas la dotación del crimen organizado versus la dotación de armas, me refiero, de la Policía Nacional, hay un abismo. Por lo tanto, esto ya es una realidad. Lo importante pasa porque estos requisitos, y ese fue siempre el comentario, deben ser rigurosos. Si le piden a Gabriel, a Blanca o a Pedro que combatamos a la mafia albanesa, entonces nos están pidiendo cosas que nosotros no podemos hacer. Pero si el presidente de la República estaba enterado, tenía conocimiento y él ha generado expectativas normativas en la población, en nosotros, de que nos va a proteger, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y deliberadamente no hizo nada para desarticular a estos delincuentes, entonces evidentemente la omisión o la acción son exactamente lo mismo. En materia de enjuiciamiento político, el presidente Correa y la Asamblea Constituyente y la gran mayoría de ecuatorianos, porque fue una votación importante la que sacó la constituyente, casi el 75% de los ecuatorianos, determinaron que para enjuiciar políticamente al presidente de la República se necesita que el presidente adecue sus conductas a tres tipos penales: delitos contra la seguridad del Estado, básicamente traición a la patria, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo. Y cuando lo acusan al presidente de la República de concusión, cohecho y peculado por omisión, eso también revela que ellos fueron a la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, ¿no? Esas personas que han redactado el informe, Dios mío, no sé si se graduaron de abogados, si son abogados, la verdad no sé cómo obtuvieron el título. ¿Por qué es diferente el escenario actual? ¿Por qué no es el mismo caso? Y está en la primera parte del video. Más allá que políticamente comparar a Glass y a Lasso ya es ofensivo per se, pero bueno, en el mundo de la política sucede cualquier cosa. En el caso de un presidente o vicepresidente, sí tiene pues una cancha marcada. Y en el caso de Glass, tan evidente era que coincidían, más allá que no son exclusivas ni excluyentes, de que tuvo una sentencia después. Apenas me enteré por parte de una persona muy allegada a la familia del señor César Amador. Yo le debo una explicación de cómo así me enteré del asesinato e informé
del asesinato del señor Chers, no, el que le debe una explicación al país de cómo es que matan a un delincuente contumaz y criminal que está completamente vinculado al gobierno de Guillermo Lasso, es justamente ese señor que está fungiendo y detentando el poder en Carondelet, Guillermo Lasso. Él le debe una explicación al país de por qué, luego de prácticamente 2 meses, 60 días, este individuo, Rubén Chérez, vinculado a su cuñado, Danilo Carrera, quien además tenía una capacidad para poner y quitar personas en cargos importantísimos de sectores estratégicos que los dirige Guillermo Lasso, pues simplemente fue asesinado. Hay una agenda política por parte de la Asamblea muy definida, que está buscando la destitución del presidente, lo han dicho con todas sus letras, particularmente el partido UNES y el Partido Social Cristiano. Detenerlo con la yugular expuesta, se la van a intentar cortar. Y eso supone contingencias para el Ecuador, porque hay que llevar a cabo ahorita una primera reflexión, y es cuál es el sistema político en el que estamos. Porque si es que estamos en un sistema político donde finalmente decide la Asamblea cuando el presidente se va a su casa, en el momento en que pierde el apoyo de la Asamblea, entonces este no es un sistema presidencial. Ante la falta de un presidente de la República, quien tiene que asumir es el vicepresidente. Se ha generado una imagen de que el vicepresidente de la República, que es vago, que no se lo ve, que no trabaja. Y vuelvo y te digo, yo no le conozco, no sé ni sus virtudes ni sus defectos. Pero aquí sí veo una complicidad de quien en teoría fue su binomio. Porque también en la Constitución de la República, ¿quién define las competencias del vicepresidente? ¿Quién le da tarea y trabajo al vicepresidente si no es el mismo presidente? Entonces, si es que el vicepresidente tiene una imagen negativa hoy en día por su ausencia de gestión, la responsabilidad es, sin ninguna duda, de este mismo gobierno. El gobierno del presidente Lasso tiene a claros misóginos al mando de secretarías importantes como el de la seguridad. Yo quiero aquí señalar, por ejemplo, a Diego Ordóñez, que a mí me ha insultado públicamente como asambleísta u otras mujeres del país, y el presidente lo mantiene todavía en un cargo de relevancia, y por eso la seguridad de este país está como está. La pregunta es, ¿la gerencia en este gobierno acogió o no acogió las recomendaciones de Contraloría? No solamente acogió las recomendaciones, porque adicionalmente la Contraloría hace seguimientos recurrentes del cumplimiento de esas recomendaciones. Y no solamente las acogió, las implementó, y los resultados que se observan en los rendimientos económicos de la empresa son precisamente el cumplimiento de esas recomendaciones de la Contraloría. ¿Qué es lo que pedía la Contraloría que se renegocie? Dos cosas en particular. La una, que habían sobreprecios en ciertos alquileres de barcos, y lo que proponía era que se renegocien esos precios de alquiler. Y el segundo, hacía una sugerencia de que la empresa debería revisar los fletes, que estaban muy bajos con respecto al mercado internacional. Lo que yo quiero ser contundente es en el sentido de poder determinar. Nosotros tenemos aquí problemas claros de criminalidad, de un tipo de violencia criminal que tiene una motivación, que es la corrupción. La corrupción es uno de los principales problemas que tiene el país en todos los estamentos, y allá es donde estamos enfocando, porque prácticamente este tipo de violencia criminal tiene un origen claro y es lo que se está analizando. Trabajo de identificación de todos los posibles desde el día número uno, que quedó un grupo, sin duda que quedó un grupo, que no se los pudo identificar, sin duda, que hubieron extraviados, pasó, porque por $200 le pagaban a un enfermero del hospital del Buen Museo, te sacaban al familiar y en una de esas te entregaban un familiar que no era ni siquiera el tuyo. Hay una denuncia penal y hay presos por esto. Los desastres no son naturales, son provocados. Y esto es un desastre provocado. Ahí hay una corresponsabilidad cuando se da el permiso de habitabilidad, el permiso de construcción, el permiso de ampliación. Yo observo en las fotos iniciales antes de este desastre que habían buenas casas ahí.
que ante una ladera inestable, eso contribuye a que se pueda deslizar mucho más rápido. Sin duda alguna, la defensa se ha convertido en el único espacio en el país en donde las voces son pluralistas. Y ese también va a ser nuestro norte. No perder el equilibrio, no vendernos al mejor postor, porque nosotros lo que defendemos aquí es la verdad con buen periodismo. Y de eso da cuenta también nuestro trabajo del día a día. Los reportajes que se trabajan en 24 horas con la misma calidad que una investigación profunda. Esto es lo mejor de las noticias elaboradas por la defensa. No nos comamos el discurso de que la inundación de Guayaquil es producto solo del cambio climático. Guayaquil está en el cuarto lugar de una lista de las ciudades más vulnerables del mundo en temas de inundaciones ya hace 10 años, cuando un estudio científico la incluyó allí. Y en 2017, también la Corporación Andina de Fomento entregó en las manos del entonces alcalde Jaime Nebot el análisis de vulnerabilidad climática de Guayaquil, con algunos consejitos para que la ciudad se adapte al cambio climático. Allí se identificó la vulnerabilidad de las parroquias Pascuales, Tarqui, Letamendi, Febres Cordero, y se advertía de nuevo de las altas tasas de deforestación, porque, ajá, hemos rellenado de edificios y urbanizaciones nuestros manglares. La CAF le recomendó a Guayaquil 10 medidas o proyectos de adaptación que suponían una inversión de 134 millones de dólares. Allí se recomendó también la creación de un observatorio cantonal sobre resiliencia y cambio climático, pero a cambio, cri, cri. ¿Alguna otra cosa? Ah, claro, como tú ya te vas. Aún recordamos cuando en 2019 asegurabas que habías buscado medidas de adaptación de corto y mediano plazo para una respuesta efectiva frente a los desafíos del cambio climático. Bueno, al menos nos dejas piscinas con olas, ¿no? Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. La inseguridad también tocó la puerta de funcionarios del SNAI. Dos directoras carcelarias del país sufrieron un intento de asesinato en menos de 2 semanas. Ambos atentados tienen varias cosas en común. Las dos directoras recibieron amenazas previas y a las dos las atacaron cuando iban en sus vehículos luego de su jornada laboral. En el caso de la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, sus dos policías custodios resultaron heridos, mientras que dos familiares de la directora de la cárcel de mujeres de Esmeraldas fueron asesinados. En ninguno de los dos ataques hay detenidos. Y tampoco se conoce si están relacionados a las bandas delictivas que operan en el país. Desde el SNAI garantizaron que tienen vigente una política para salvaguardar la integridad de sus servidores y que por motivos de seguridad no pueden revelar. Desde 2022, año en que el país arrastró una crisis carcelaria sin precedentes, con la matanza de 413 presos, se registran 4 asesinatos, uno de ellos el director de la cárcel del Inca en Quito, además de 2 agentes penitenciarios de Manabí y un servidor administrativo de la cárcel de mujeres de Guayaquil. También 4 intentos de asesinato, 3 de ellos en contra de sus directoras. La defensa conoció que luego de los 2 atentados se destinaron 2 policías para cada director carcelario. En total son 36 centros carcelarios a escala nacional. Hace pocos días, la defensa hacía un recuento de los atentados contra directores carcelarios. Ahora el crimen tocó la puerta del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. La noche del 28 de marzo, 2 sujetos en moto dispararon a la directora administrativa Natalie López a la altura de la pradera sur de Guayaquil. Conmocionados por el hecho, al menos 8 funcionarios de distintas áreas del hospital renunciaron, 6 de ellos de la dirección médica. Fuentes de esta casa de salud confirmaron a la defensa que detrás del crimen estaría un proveedor de servicios de limpieza que exige desde hace meses el pago de valores pendientes. Sería el mismo que está detrás de los disturbios en el hospital hace 3 semanas,
cuando tumbaron la puerta de ingreso a consulta externa. Y también se lo señala por el intento de secuestro al gerente general Francisco Pérez en febrero pasado. Por ese caso hay 2 procesados y la jueza dispuso protección policial para el funcionario. Incluso el gobernador del Guayas confirmó la hipótesis. Seguramente están relacionados con las fechorías que quieren hacer en el hospital, en los negociados y las cosas sucias a las que están acostumbrados a hacer. En lo que va de 2023 en la zona 8, se registran 555 muertes violentas, 227 más que en el mismo periodo de 2022, según la policía. La mayoría se produjo en la noche y bajo la modalidad de sicariato. El crimen de Rubén David Cherres Fayoni, figura clave en la trama de corrupción del gobierno de Lasso, deja muchas dudas. Aunque tiene historial judicial desde 1999, su nombre saltó a la palestra tras la difusión de unos audios que lo colocan como el operador del entramado. En su cédula consta como petrolero, pero no tenía título profesional ni negocios en ese sector. Más bien con el inmobiliario, donde fue accionista de la compañía Celito Cateyente en 2003. En 2014 se vinculó con un ciudadano albanés y compartieron acciones en 12 empresas. También compartía con su hijo acciones en Agricolazas. A ratos, Cherre usaba los nombres Rubén Antonio, con los que registra en el sistema judicial procesos por estupefacientes y narcotráfico, pero fue sobreseído, es decir, quedó libre de toda culpa. Cherre se jactaba del poder que tenía en el gobierno de Guillermo Lasso y de la presunta cercanía con Danilo Carrera, cuñado del presidente. Incluso su hermano Eduardo Cherres ocupó la subgerencia de Ban Ecuador. En uno de esos audios hay una conversación clave entre Rubén Cherres y Hernán Luque, el expresidente de ENCO, que revela presuntos cobros a cambio de nombramientos y contratos en empresas públicas. Muy tranquilo, Luque dijo, en Flopec sí se pueden hacer cosas. Justamente unos contratos de esa empresa pública tienen al borde de la destitución a Lasso. Estas grabaciones motivaron que Fiscalía iniciara una investigación bajo el nombre del caso Encuentro, de la que hasta ahora no hay avances y a la que se suma la pesquisa por el asesinato de Cherres. Mientras corre el tiempo en la Comisión de Fiscalización, en los pasillos de la Asamblea se mide con termómetro la posible votación del juicio político al presidente Lasso. Los vientos de negociación comenzaron desde el mismo Ejecutivo. Nosotros vamos a hacer conocer la posición, las tesis, la defensa, la verdad a todos los grupos políticos. Desde la Asamblea, las bancadas aseguran que la suerte está echada, aunque en los pasillos toman fuerza los rumores de compra de votos. Enseguida saltaron los bloques legislativos y salieron con sus comunicados a desmentirlos. Por un lado, UNES, principal bloque que impulsa el juicio a Lasso, aseguran que en su grupo no hay vendepatrias y que tendrían sus 47 votos intactos. La misma postura tiene el PSC, la bancada que los secunda con sus 15 respaldos y que de compra de votos o extorsiones, nada de nada. Pero no faltan algunos que piensan que como el mandatario les concedió lo que tanto pedían, la tenencia y el porte de armas, sus votitos pueden cambiar. A estas posturas se sumarían Pachakutik, Izquierda Democrática y hasta los independientes. Entonces, si sumamos las voluntades de cada bloque, los votos podrían quedar así. UNES 47, Pachakutik 24, PSC 15, Izquierda Democrática 10 e Independientes 14. Serían 110 votos que se llevarían de largo a los 92 que necesitan para destituir a Lasso. Y en solitario se queda la bancada oficialista con sus 27 votos y con un marcado rechazo a los argumentos del enjuiciamiento a su jefe. ¿Será que en la puerta del horno se quema el pan y a última hora aparece el hombre del maletín? Bien, en este mes al aire nosotros agarramos la iniciativa de sostener al periodismo de verdad, de defenderlo, de ponerlo sobre la mesa y demostrarles a todos los colegas que nos ven que sí es posible hacer un periodismo de calidad en nuestro país, un periodismo que sea equilibrado y que cuente los hechos
como son. Nosotros hemos preparado para ustedes un pequeño spot que queremos presentarlo en la despedida de este programa especial con mucho cariño. Esto que ustedes van a ver en este momento es la esencia misma de lo que representa para nosotros la defensa. Con eso me despido, espero verlos el día lunes, como siempre, a las 8 de la noche. Recuerda que esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. El desafío periodístico. Un sueño concretado. Un mes en escena. Personajes clave. Oficialismo y oposición. Izquierda y derecha. Puntos controvertidos, balance y equilibrio. Preguntas incómodas. Y la verdad necesaria, un crecimiento orgánico. En La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Y aquí seguimos, con rigor y compromiso, para defender la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Esto recién empieza.